Bueno, en primer lugar, me tocó, si se quiere, de casualidad, que me propusieran ocuparme de ese campo en el sur de Córdoba, la localidad de Arias. Campo de dimensiones bastante importantes, pues son 4.000 hectáreas en total, propiedad de dos señoras inglesas que hoy ya están fallecidas y que en el año 1990 me propusieron que me ocupara de llevar adelante la explotación de ese campo, pero en forma orgánica. Ese campo es un campo dedicado a la producción mixta, de cría invernada, de la propia producción, y rotación de praderas con cultivos anuales de cosecha y de pastoreo de la hacienda. Y a su vez tiene una reserva natural de 1.000 hectáreas que forma parte de un convenio con la Fundación Vida Silvestre Argentina, donde se pone como objetivo preservar el pastizal pampeano original que está presente en esa parte del campo. Y bueno, entonces ahí aprendí mucho de la interacción entre el objetivo de cuidar ese pastizal pampeano, pero a su vez aprovecharlo con la ganadería oportunamente y respetando el objetivo, y a su vez también la interacción con los cultivos agrícolas de la parte arable o rotable o sembrable. Digamos, hacer producción orgánica no es simplemente suspender el uso de agroquímicos, es mucho más completo y más amplio y complejo. Dificultades, indudablemente la mayor dificultad es el manejo de las malezas. Puedo decir que las plagas y las enfermedades no han sido nunca un problema serio como para que impidiera, digamos, llegar a un resultado. Respecto a lo que es lo comercial, siempre tuvimos buena posibilidad de comercializar lo que es granos para exportación, en el 95% de los casos, con sobreprecios que variaron desde el 30% hasta más del 100%. Y en el aspecto ganadero no se capturaba realmente un sobreprecio, pero por otro lado la ganadería es una actividad bastante fácil de hacer, siguiendo las normas orgánicas.